Por un momento, Zixo creyó ver las huellas de sus hijos, pero solo era un mandril que había pasado. Mal. Nada. Tenemos el huevo. ¿Ese fue el procedimiento normal? Tiene un fósforo. ¡Oh! Esa cosa volvió. Lo siento. ¿Tiene un fósforo? Un encendedor. Big Ben llamando a Ramji. Big Ben llamando a Ramji. ¿Me escuchan? Ramji, conteste. Big Ben llamando. Conteste, Ramji. Ah, siguen fuera del alcance. Tal vez todavía no llegan. Dijeron que nos verían el 9. Eso fue ayer. Lo siento, jefe. Ah. Será inaugurado por el presidente. Se espera que lo menos 10.000 personas presencien la inauguración. Aunque un helicóptero y 4 aviones vigías están tomando parte en la búsqueda, no se han hallado rastros del doctor Marshall y la doctora Taylor. Debido a la... ¿Somos nosotros? Supongo que sí. ¿Doctor en qué? Zoología. ¿Y usted? El incendio de la manzana en Newton ya fue controlado. Ahora disfrutaremos un poco de música. Tenemos que vigilar a esa. ¿A la hiena? Sí, es una gran cobarde. Si uno es más alto que ella, mantendrá su distancia. Pero si uno se acuesta, se arrastrará y le dará un mordisco en la pierna o el rostro. Usted dará la primera guardia. Despiérdeme cuando la luna viaje de ahí a ahí. Entonces yo vigilaré y usted podrá dormir. Bajando. Estoy listo. ¿Para qué? Ah, solo saltó 25 centímetros. ¿Qué pasó con el procedimiento normal? Tal vez la próxima vez. ¿De dónde vamos a despegar? Hay una planicie salada como a 5 kilómetros. ¿Cómo cuántas calles es eso? Mantenga el sol sobre su hombro derecho y aléjese de las ramas bajas. ¿Ahora qué? ¡Es la rinoceronte! Es un macho, es inofensivo. ¿Por qué siempre se trepa a los árboles? No soy doctora en zoología. ¿Cómo voy a saber cuál es el macho y cuál es la hembra? Por poco arruina el neumático. Ayúdeme. ¡Vete! ¡Vete! Vaya, saltó 24 centímetros. Estas cosas son peligrosas.
Es muy pequeño. Sí, pero cuando lo atrapa uno, nunca lo suelta. Es lindo. Oye, no. ¡No! Ahora sí está arruinado. ¿Qué hago con esto? No lo sé. ¿Por qué no lo arroja lejos? Porque volvería. ¿Puede cambiar el neumático? Puede quitarme la bota. ¿Por qué? Es la bota que lo pisó. ¿Y? Si se la doy, podrá vengarse. Toma. Si hubiera bastante combustible, podríamos volver hasta allá. Si logramos despegar. Es inútil. ¿Puede repararlo? No hay bomba. ¿Usted será la rueda? ¿Está loco? ¿Ve esa palanca? Cuando grite ya, la mueve hacia acá. Pero no sé volar un avión. Eso levantará el ala de su lado. Después la centra y cuando grite de nuevo, la jala hacia atrás. ¿Lo ve? La empuja al frente. La centra y jala hacia atrás. ¿Y luego? Yo me encargo. Solo sé conducir automóviles y automáticos. ¿Quiere que nos matemos los dos? ¿Está loco? No sé volar un avión, ¿me oye? No sé volar un avión. Los ahogadores. ¿Los qué? Los brillantes. Empujamos hacia el frente. Eso, ¿eh? No. Es mucho. Sáquenos. Céntrelo. Le dije que no sé volar. Bien, ahora hacia atrás. ¡Rayos, no! ¡Hacia adelante! Dijo que hacia atrás. Pero no por completo.